Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión estamos con la tercera sesión del curso de de modelación epidemiológica y vamos a seguir hablando un poco del modelo SIR. Lo que vamos a hacer hoy es jugar con el SIR en la computadora. Un poco la idea es que en la medida que vayamos viendo variantes distintas de estos modelos, puedan ustedes ir jugando con las mismas herramientas que vamos a estar viendo ahora. Va a ser una sesión no tan larga porque pues básicamente vamos a hacer nada más una introducción rápida, cómo graficar, cómo obtener las soluciones numéricas y ya, ¿no? Eso sería lo que tenemos para el día de hoy en este video, ¿no? Y pues bueno, vámonos a la computadora y continuamos. Antes de empezar, nosotros en el curso pues vamos a estar programando con Python un montón de cosas. También vamos a usar NetLogo para otro buen montón de cosas. Pero eso no significa que ustedes tengan forzosamente que utilizar el mismo lenguaje de programación. Digamos, es lo que nosotros podemos ofrecerles. Quienes ya programen en alguna otra cosa y se sientan más cómodos con esa otra cosa, no hay ningún problema. Quienes no programen y quieran aprender rudimentos de programación con Python, tenemos una serie de videos en el canal. Les dejo la lista al final de la sesión. Para que le echen un ojo y empiecen a explorar lo que se puede hacer con Python. Tenemos varias cosas de visualización. Tenemos algunas cosas de data, de análisis de datos, de tratamiento de datos, de limpieza. Tenemos algunas cosas de álgebra de matrices, de ecuaciones diferenciales, de visualización de soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues sería bueno que le echaran un ojo si no están familiarizados con esto. Y de todas formas, si varios de ustedes necesitaran, podemos hacer un par de sesiones únicamente de introducción a Python, ¿no? Ok. Para trabajar, pues vamos a estar usando cuadernos de Jupyter, que son como un poco como los cuadernos de trabajo de matemática, en el sentido de que pues es un sistemita que te va poniendo celdas de ejecución y tú vas poniendo pedacitos de código para
para ver las cosas que estás trabajando, ¿no? Entonces, ¿esto por qué así y no usando scripts o alguna otra forma de programar? Pues porque al final no nos interesa mucho que ustedes salgan como grandes desarrolladores o lo que sea. Aquí lo que nos interesa es que puedan utilizar la computadora como una herramienta más pues de toda la chamba que hay que hacerse, ¿no? Ok. Entonces, haciendo todas esas aclaraciones, vamos a empezar. Lo primero que siempre vamos a hacer es importar bibliotecas, ¿no? En las bibliotecas tenemos un montón de métodos y funciones para ir trabajando lo que necesitamos. Y en este caso vamos a usar NumPy. Que contiene toda la parte del álgebra lineal numérica. Vamos a usar matplotlib.pplot, que tiene las funciones para graficar funciones. Y vamos a usar una función que está en la biblioteca SciPy de Python Científico, en el módulo integrate. Vamos a usar Odin, que es un solver numérico, es una función para hacer aplicarle métodos numéricos de solución a sistemas de ecuaciones diferenciales. Ok. Entonces, matplotlib. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre funciones en Python, ¿no? Entonces, podemos definir funciones en Python de distintas formas. La forma que se enseña más frecuentemente es utilizando la construcción def, nombre de la función, ¿no? F de algo, dos puntos, hacemos un montón de solicitudes de qué cosa queremos que haga la computadora y al final le damos un return, lo que sea, ¿no? Esta función pues no hace nada, ¿no? Podemos hacer una función que sume dos números, por ejemplo, ¿no? Entonces nuestra función de suma chafa, pues ahí está, ¿no? Otra cosa que necesitamos decir es que Python trabaja con tipos de distintos tipos de datos, aunque no necesariamente está tipado, ¿no? Entonces, si nosotros le metemos cualquier número natural o entero, lo va a interpretar como un entero, y si le ponemos un puntito, lo va a interpretar como un flotante, es decir, una aproximación de máquina a un número racional, ¿no? ¿Qué otra cosa? Podemos trabajar con listas, con arrays, con diccionarios, etc. Pero bueno, aquí vamos a trabajar sobre todo con arrays, que los vamos a tratar como vectores o como matrices, dependiendo del lo que necesitemos, ¿no? Ok. Vale. Pues vamos a definir una función que se llame sir. Y sir va a tomar
una Y, una T, una N, una alfa y una gamma. Dos puntos. Y lo que vamos a hacer aquí es definir la parte derecha de nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, ¿quién va a ser Y? Va a ser un vector que contiene al S y R. Bueno, no un vector, ¿no? Van a ser las componentes del vector S y R, pero no le vamos a pedir ahorita a la máquina que necesariamente lo trate como vector. Ok. Entonces aquí podemos poner las derivadas, ¿no? Que podríamos usar esta notación, ¿no? DS o S punto, o como le quieran poner, ¿no? En algún momento habíamos usado esta notación, pero se me hace excesivamente larga. Entonces, nada más DS, ¿quién era? Será menos alfa por S por I. Y esto lo vamos a normalizar. ¿Quién es esta N? Es la población total, ¿no? Es la S más la I más la R. Ok. La DI es la misma alfa por S y por I sobre N menos beta, perdón, alfa y beta le habíamos puesto, ¿no? Menos beta por y la R es beta por I, ¿no? Está. Entonces, cuando le demos return, queremos que nos dé la DS de I de L. Ahí está. Ahí tenemos nuestra función que saca derivadas, ¿no? Y vamos a definir algunos parámetros para definir variables, para fijar valores de variables. En Python simplemente basta con escribir el nombre de la variable y igual algún valor, ¿no? Entonces, en este caso, la n va a ser 47. Millones. Las condiciones iniciales y 0 va a ser 10.000, ¿no? 10.000 infectados iniciales. La cantidad de removidos iniciales, ya habíamos dicho, es 0. Y ese 0 pues no es más que n menos I0 menos R0. La alfa, que es el contagio, va a ser 0.1. Digamos, esta es la tasa intrínseca de contagio. Y la tasa de remoción es beta igual a 0.02. T va a ser un vector de tiempos, una malla de tiempos que vamos a hacer con una estructura que se llama linspace. A ver,
vamos a dejar estos parámetros ahí. Nomás nos faltaría, ajá, la condición inicial para el sistema y 0 va a ser S0 y 0 R0. Ok. Ahora, para el vector de tiempos que vamos a usar para el para hacer la solución numérica del sistema SIR, vamos a utilizar una estructura que se llama Linspace. Linspace toma tres argumentos. Es los dos extremos del, digamos, el intervalo de tiempo. Y el último parámetro, el último argumento es cuántos pedazos va a tener la partición de nuestra, ¿cómo se dice esto? De nuestro intervalo de tiempos, ¿no? En este caso es de uno en uno, ¿no? Y nos lo pone de esta forma. Otra forma de hacerlo es con un arrange. Podemos hacer de 0 a 365. Y lo que hacemos aquí es decirle cuál es la distancia entre cada uno, ¿no? Y aquí me pone esto de aquí. Y es distinto. Es distinto porque aquí estamos haciendo en este estamos haciendo una cosa media aproximada, ¿no? O sea, no son exactamente donde le toca, sino que tiene ahí un pequeño ruido. Y en el otro, pues estamos especificándole que entre uno y otro hay una separación de uno, ¿no? La ventaja de la range es que podemos poner, por ejemplo, separaciones de 0.1 y tener pedazos de día, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner algo como 1 sobre 24. Tendríamos horas, ¿no? Y demás, ¿no? De mientras vamos a quedarnos con el linspace. Luego hacemos una con la range. Ok. Este lo vamos a comentar. No se nos vaya a pasar y la utilizamos. Pues ahí está. El linspace. Ok. Ahora vamos a hacer la solución numérica de las ecuaciones. Entonces vamos a usar la función odeInt. OdeInt come la función del lado derecho, que tiene que ser una función del tiempo, luego las condiciones iniciales, el intervalo de tiempo y posiblemente argumentos o parámetros que estemos usando, ¿no? Entonces en este caso es la función sir con condición inicial y0, con vector de tiempos T mayúscula y con argumentos n, alfa y beta. Igual, perdón. Ahí está. Y lo que nos muestra es un array que va a tener una lista que tiene n componentes, ¿no? Si a esto le llamamos S1, S1, y le pedimos cuánto es la longitud
son 365, ¿no? Entonces, el primer elemento de ese 1 tiene 3 entradas, corresponden al punto para la S, para la I y para la R, ¿no? Entonces el 46 millones 900 no sé qué, 10.000 y 0, ¿no? Si nos vamos al siguiente día, va cambiando, ¿no? Y demás. Ok. Entonces, la función plot lo que hace es poner una ventanita gráfica si le podemos cambiar el tamaño. Sí. Pero bueno. Si le pedimos que haga la gráfica de S1, de todas las componentes, la parte de los susceptibles, la tenemos, es esta, ¿no? Entonces, déjenme hablar un poco sobre la estructura de datos que tenemos aquí. Entonces, S1 tiene 365 elementos, ¿no? Es un array de 365 elementos y cada elemento tiene a su vez 3 componentes, ¿no? Entonces, digamos, este es la condición inicial para los susceptibles, para los infectados, perdón. Esta es la de los susceptibles. Si nosotros queremos... entonces, esto mismo lo podemos hacer con S1 0,0. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo S1 1,0, me da la siguiente... el siguiente punto que va a tomar para graficar los susceptibles. Este segundo índice me va a decir a qué población me estoy refiriendo. El 0 para los susceptibles, el 1 para los infectados y el 2 para los removidos. La primera componente me dice el tiempo. Entonces, cuando yo le pido S1, 2 puntitos, coma 0, le estoy pidiendo, muéstrame el array que corresponde a todos los susceptibles para todos los tiempos. Y ahí están. Solo los susceptibles para todos los tiempos. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con los infecciosos. Están los infecciosos o los removidos, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, la función plot puede recibir 2 entradas, ¿no? Por ejemplo, podemos pedirle explícitamente que grafique T contra S1 contra los susceptibles, ¿no? Perdón, contra los susceptibles, dije. Ahí está. Entonces tenemos acá el tiempo contra los susceptibles. Pero si graficamos esto nada más así, no pasa nada porque T y S1 tienen la misma cardinalidad, ¿no?
Ahora puede pasar que tengamos escalas distintas en los datos y en la solución y que hacer esto sea medio extraño, ¿no? Entonces, a lo mejor es buena costumbre pedirle que lo grafique contra la T, ¿no? También podemos, aquí no, les digo que no recuerdo. Podemos, no, no podemos cambiar directamente. Bueno, podemos, lo que sí podemos cambiar es, por ejemplo, el color, ¿no? Los susceptibles que sean colores verdes. Y le ponemos una etiqueta. Entonces, por ejemplo, la etiqueta va a ser susceptibles. Y el color va a ser verde. Ahí está. Los susceptibles empiezan siendo casi todos y al final son casi ninguno. La mayoría se enfermó. Y como este podemos graficar cada una de las otras. Si nosotros ponemos otro plot aquí de T contra S1, pero ahora de los infectados, coma 1, y le ponemos la etiqueta infecciosos y de color rojo. Ahí los tenemos, ¿no? Crecen, llegan a un punto máximo y se van, ¿no? Y pues hacemos la otra igual. Y los ponemos de color azul a los removidos. Ahí está. Entonces, si lo tenemos de esta forma, podemos pedir que le ponga una leyenda. Y retoma las, perdón. Y no le cambié la etiqueta. Removidos. Los tenemos, las tres poblaciones, ¿no? Hay otra forma de construir esa gráfica, que es usando la estructura subplot. Entonces podemos pedirle que la figura y sus ejes los tome de la función subplots. Subplots podemos hacerlo con una figura más grande usando fixSize. Y aquí le damos, por ejemplo, 20 por 20. Y lo que vamos a hacer es que no vamos a utilizar la función subplot, perdón, la función plot de matplotlib, sino una función que viene asociada al axis de la figura. Y ahí tenemos ya una figurita más grande con la leyenda acá arriba, ¿no? Ahí está. Podría ser de 10 por 20. Perdón, de 20 por 10. Ahí está. Ahora sí ya se ve un poco mejor, ¿no? Podemos ponerle además títulos con set, podemos empezar con las etiquetas de los ejes. En el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos población. Queremos usar acentos, hay que ponerle una R de
raw antes, de crudo, y le podemos poner un título. Sea este modelo Hermit McKendrick. Entonces ahí tenemos modelo Kermac McKendrick, población, tiempo, etcétera, ¿no? Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, las escalas. Aquí, fíjense que Matplotlib nos pone esta escala, ¿no? De 0, 1, 2, 3, 4 por 10 a la 7, ¿no? Podríamos normalizarlo en la gráfica, ¿no? Y en lugar de hacer la gráfica de estos, podríamos dividir esto entre n. Y tratar de normalizar. No sé si me va a salir. Ahí está, ¿no? Y ya no tenemos la escala de 10 a la 7. Sino que es nada más de 0 a 1, ¿no? Se ve idénticamente igual, pero en lugar de estar hablando de... Aquí ya no hablamos de población, sino de densidad de población. O población normalizada, si quieren, ¿no? Ahí está. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Podemos dibujar distintos planos fase, ¿no? Entonces podemos tomar, por ejemplo, estos dos. Hacemos otra figura. Acá no me importa mucho la leyenda. Y vamos a hacer ax.plot. Vamos a graficar S1. Cero, ¿no? Susceptibles. Contra. Infecciosos. Tenemos esta cosa de aquí. ¿Qué tal que lo dibujamos para diferentes condiciones iniciales, ¿no? Para eso vamos a utilizar un ciclo de tipo for. Entonces, vamos a hacer un array con las condiciones iniciales. Se va a llamar C o CI. ¿Y qué vamos a tener en CI? Va a ser N, no, va a ser un range. De algo muy cerquita de cero, a 0.1.
con 0.04. Aquí lo que vamos a cambiar no son las condiciones iniciales, perdón. Vamos a cambiar las alfas y las betas, ¿no? Vamos a ponerle I, B, mayúsculas. Entonces la A va a ser otro arrange. Desde 0.1 a 1 con pasos de 0.2. Y nada más por cambiar las cosas, vamos a poner la N de 120 millones para que sea más parecido a nuestro país, ¿no? Ok. Entonces, vamos a recorrer para todas las A's en A y para todas las B's en B. Vamos a hacer la solución eso de int de sir condiciones iniciales, y lo que vamos a cambiar van a ser las los argumentos, ¿no? Con la misma T, y los argumentos van a ser la N que acabamos de definir y la A y la B. Vamos a graficar es sol 0, componente 0 contra la componente 1, son susceptibles contra infecciosos, y vamos a ponerle una etiqueta, ¿no? Y esta la vamos a hacer con una cadena de texto, pero que tenga cierto formato. Entonces vamos a usar además LaTeX dentro de nuestra etiqueta y vamos a decirle que alfa va a ser igual a un flotante. Y beta va a ser igual a otro flotante. ¿Quiénes van a ser esos flotantes? Eso lo vamos a poner fuera de la cadena, como un par, una tupla. Van a ser los valores de A y de B. Ser plano fase o plano S-I, ¿no? Pues el plano S-I es este,
Y lo que queremos ahora es saber dónde está la cada una de las legend, cada una de las solución de las curvitas, ¿no? Que representa cada una, ¿no? Entonces ahí tenemos cada uno de los colores, a qué curva corresponde, ¿no? De momento, y si quisiéramos saber, pues ahí tenemos la leyenda. Y fíjense en las escalas, ¿no? Son de orden de millones contra millones, ¿no? También podemos tomarlas normalizadas, nada más metiéndola en el equipo, ¿no? Ya son densidades de población. Ok. Y de aquí podemos ir viendo pues donde posiblemente hay puntos de equilibrio y demás, ¿no? Y cómo es el comportamiento del sistema. Y bueno. Una última cosa que vamos a hacer es separar ¿cómo se dice esto? Vamos a separar la componente de los removidos y la vamos a separar en las muertes por enfermedad y los removidos con ¿cómo se dice esta cosa? Que ya no se pueden enfermar, ¿no? Que tienen inmunidad. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a llamarle a, en este caso al de sol, vamos a llamarle, si tomamos la traspuesta, lo que va a hacer es ponernos tres componentes nada más, tiene longitud 3, entonces, el primero corresponde con la solución de la S, la I y la R, ¿no? Entonces vamos a hacer un nuevo array y vamos a llamarle RM de muerte, ¿no? Y M va a ser R. Perdón. Y no dije quién es R, ¿no? Entonces, S, I, R va a ser sol.t. Entonces, si le pedimos que nos muestre R, es un array que corresponde con los removidos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un nuevo array que va a ser M y va a ser R por... Se va a llamar M y va a ser R por... Y ese algo va a ser 1 menos cierta tasa de mortalidad, ¿no? Podemos llamarle mu y lo podemos definir acá arriba como, no sé, ...0.05, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces ahora sí vamos a hacer, por ejemplo, la gráfica esta misma de acá arriba, la normalizada, y vamos a separarlo, los removidos los vamos a separar en dos pedazos, ¿no? Aquí vamos a graficar y aquí ya no hay necesidad de poner las S1, ¿no? Y
ya podemos poner I, perdón, S, I, R, ¿no? S, I, R, y los removidos vamos a ponerle recuperados. Recuperados. Y vamos a poner uno más. Que va a ser M sobre N. Son fallecidos. Y va a ser de color negro. Tenemos el modelo de Cormac McKendrick con mortalidad, ¿no? Entonces, la curva azul es de recuperados y la curva negra de fallecidos, ¿no? Podemos cambiar la tasa de mortalidad, por ejemplo, que sea una más alta, una altísima. Como se ve, tenemos un montón de muertos y más recuperados, ¿no? Y lo que pasa es que también la recuperación es muy alta. Podríamos cambiar ese parámetro. Era la beta. No me acuerdo en qué nivel está la beta. La beta es 0.02, ¿no? Entonces, digamos que la beta sea 0.01. De todas formas es muy baja la mortalidad, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos. A lo mejor la mortalidad no hay necesidad de... Ah, no, ya sé. Perdón. Aquí vamos a graficar R menos M. Ajá. Sobre N. Ya. Por eso se ve tan rara. Dejamos esto así y este como 0.05. Y ahora sí. No, se sigue viendo medio raro. Recuperados. Ah, bueno. Casi todos son recuperados y fallecidos, ¿no? Los susceptibles ya ni se ven. Estoy haciendo algo mal. A ver, vamos a llamarle RR o RC a los recuperados. Esos sí van a ser R por los que no están muertos, ¿no? Que son estos. Sí, ya vi. Y la M ahora sí va a ser RC menos, perdón, R menos los recuperados. Esos son los muertos. Y ahora sí, aquí vamos a hacer no R, sino RC. Y aquí y la M por el AM. RC no está definido. Ahora sí. No, se ve todavía muy bajito esto. Entonces, si aumentamos la tasa de mortalidad, ahí tenemos, ¿no? Bajamos la beta. Se sigue viendo igual. Bueno, pero es una forma, digamos, de ir separando las cosas, ¿no?
vuelta más pronunciada de esta. Y ahí quizás haciendo que la infecciosidad sea más alta. Pero no demasiado. Bueno. Ok. Entonces ahí está. Son cosas que podemos hacer para jugar con el modelo SIR de Kermack y McKendrick. Y bueno, por hoy le vamos a dejar aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión. Vamos a hablar todavía de modelos en ecuaciones diferenciales. Y pues vamos a estar un rato con esto. Pues la idea es que esto mismo lo puedan aplicar para las otras variantes que vamos a estar trabajando, ¿no? Y pues bueno, nos vemos en la siguiente sesión.